Hola, ¿qué tal amigos cibernautas? Que bueno, siguen en una emisión más de su programa Furia Deportiva. Y antes de arrancar motores de forma oficial, déjenme saludar a mi compañero y colega Jorge García. Jorge, ¿cómo te encuentras? Dani, un placer nuevamente estar aquí en este escenario para usted, amigo, amiga cibernauta, bienvenidos. Esto es Furia Deportiva, porque aquí hablamos de deporte. Exactamente, sí, ese es el eslogan ya que vamos a partir de ahora a comentar. Y bueno, ya con arrancar en esta tercera emisión de su programa Furia Deportiva, bueno, una noticia muy importante y muy orgulloso para la ciudad de Nublarero, sobre todo de este ajedrecista nublarense Cristian Gael Bojórquez, que ya terminó su actuación en el Mundial de la Juventud de esta especialidad, en donde fue en el país de Grecia, terminando en el lugar número 115 de 170 competidores en la categoría de Open 14 años, así que una actuación bastante sobresaliente de este joven ajedrecista, que tiene una muy larga trayectoria a pesar de su juventud. Así es, ya el hecho de estar en un mundial, Cristian, eres un ganador, estamos orgullosos de ti. Y bueno, hiciste un papel, la verdad, muy brillante, pusiste a Nublarero en el mapa mundial, te agradecemos y te felicitamos y por supuesto te exhortamos a seguir adelante. Exactamente, y bueno, él estuvo compitiendo en 11 rondas, de las cuales ganó 4 partidas, derrotando a los representantes de estos países como fue Egipto, Israel, esto en la cuarta y quinta ronda respectivamente, mientras que la séptima ronda fue ante el representante de Australia, y la última ronda, que fue la onceava, fue ante Jordan Felix, que fue del país de Irlanda, ganando esas 4 partidas, y fue de los mejores de la selección mexicana, de los mejores en cuanto a puntos, exactamente, claro. Que fueron 13 representantes de esta escuadra mexicana, y bueno, fue de los mejores a nivel individual, y así que eso habla mucho más del trabajo que hizo este joven, que ganó su pase a este mundial tras haber participado el año pasado en el segundo festival de ajedrez en el estado de Durango. Así es, Cristian, bueno, te felicitamos. La verdad, cuando te entrevistamos hace algunas semanas, dijiste que ibas muy contento, muy concentrado. Esto es una experiencia para ti y un ejemplo sobre todo para todos los niños y jóvenes que quieren integrarse a algún deporte, el deporte ciencia del ajedrez, un deporte muy completo. La verdad, Cristian, te felicitamos y hay que seguir adelante. Este fue para nosotros un triunfo que nos regalaste. Muchas gracias. Exactamente, el único nublarense en estar en este evento a nivel mundial, estando enfrentando a lo mejor del llamado deporte de la ciencia, como se ha bautizado este deporte. Y bueno, él entrenó al máximo después de terminar su periodo de la fase nacional. Se dedicó completamente en cuerpo y alma para llevar a cabo este evento y finalmente consiguiendo este lugar. De hecho, antes de comenzar este evento, Jorge, él estaba posicionado en el número 115 y quedó de la misma manera. Así es. Así que no perdió posiciones, se mantuvo igual. Y esperemos en próximos eventos, que obviamente estaremos al pendiente de lo que haga este joven. Y bueno, ahí está su primera participación a nivel internacional. Una experiencia muy, muy bonita. No, una experiencia magnífica, claro. Que no se la va a quitar nadie. Es un fogueo. Exactamente, es un fogueo. Cristian, felicidades nuevamente. Muy importante. Y bueno, estaremos al pendiente de lo que haga en próximos eventos Cristian Gael Bojórquez. Así que muchas felicidades. Y esto, como dices tú, es una victoria muy importante para Nublarero, Tamaulipas y México. Claro, y pronto estar aquí en estos estudios, Cristian. Exactamente, para hablar ya más detenidamente de lo que vivió la experiencia allá en tierras europeas, específicamente en Grecia. Y en otro tema, bueno, este fin de semana se llevó a cabo la Copa Telmex 2018, donde desgraciadamente, bueno, los equipos nublarenses a punto de ganar. A punto, el equipo que llegó hasta la final fue el equipo Deportivo Magallis, que estuvo peleando por el bicampeonato contra el conjunto de rebaño de la ciudad de Victoria, Tamaulipas. Y finalmente, no se pudo lograr el ansiado boleto al Nacional, que este año será en el Estado de México. Y finalmente, bueno, se cayó contra el conjunto de Victoria, que fue un mejor equipo en la cancha, ¿no? Así es, bueno, pues fue una experiencia muy bonita para ellos, un partido muy disputado. Vimos ahí las transmisiones en vivo, donde Victoria se amplió a fondo, y bueno, pues Magallis no pudo contener ese embate, ¿no?, de la defensiva del equipo de la capital. Y bueno, pues hay que destacarlo y decirlo, el hecho de ir a Reynosa a participar, ya ellos son ganadores.
Sí, exactamente, fue la verdad un equipo que mostró buenas cosas con la dirección técnica de Eduardo Rosario, que hizo un buen trabajo. Finalmente no se consiguió el ansiado pase, pero bien, ahí estuvo el conjunto nalarense que hizo bien las cosas y finalmente no se pudo lograr. Otros equipos que también tuvieron participación fue el equipo de Bravitas, que hizo también un trabajo muy loable llegando hasta la semifinal, cayendo desgraciadamente, no pasando a la final, y el equipo, bueno, de Lobos Negros de la juvenil varonil se quedó en la fase de grupos, pero ahí están, y de hecho, fíjate que en las semifinales de la libre varonil se enfrentaron los equipos nalarenses, sí, Deportivo Mimí y el conjunto de Magallis, y finalmente Magallis venció 1-0 el conjunto de Mimí, así que hubiera sido mejor que dos equipos nalarenses llegaran a la final, ¿no? Claro. Pero bueno, finalmente no se pudo, ¿no? En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, así que pues ahí está la participación muy interesante, sobre todo, Jorge, ¿no? Que de estos cuatro equipos que estuvieron allá en Reynosa, Tamaulipas. Y con este resultado, Victoria estará representando a Tamaulipas en este evento nacional. Y bueno, pues suerte, Victoria, ¿eh? Sí, quieres reforzar, aquí tenemos con qué material. Exacto, sí, la verdad, hay muy buen material en esta ciudad de Nuevo Laredo, y también los equipos de la juvenil, varonil y femenil, y de la ciudad de Madero, así es. Ahí están los tres representantes que estarán en este evento a nivel nacional, así que pues obviamente nos hubiera gustado, ¿no?, que Nuevo Laredo estuviera estado en esa instancia del Estado de México en la fase nacional, ¿no? Claro, y cabe resaltar que Magali no queda ahí esta competencia. Ellos van a seguir entrenando, van a seguir preparándose, porque vienen cosas muy buenas para ellos, como un evento nacional que estarán próximamente ya anunciando aquí en este espacio de Furia Deportiva. El equipo Magali sigue trabajando, Rosario sigue trabajando. Esto fue una experiencia nada más, se cerró el ciclo ahí, no quedamos. Bueno, hay que seguir trabajando, tienen unos planes muy importantes que ustedes se enterarán por medio de Furia Deportiva. Así es, estén al pendiente de esa buena información que traemos aquí en su programa Furia Deportiva. Y cambiando totalmente de deporte, como es ahora el boxeo, que este fin de semana hubo función en el Poliforum La Fe, una función bastante interesante, sobre todo boxeadores locales. Llena, ¿no?, de cloroformo. Exacto, de knockout. Sí, y sobre todo la función estelar que estuvo Jesús Feroz Gómez, claro, que es del establo de Jesús Chito Posada, consiguió una victoria fulminante a los minutos con 49 segundos el primer asalto, venciendo a Pachito Méndez en la categoría Super Welter. Sí, de este joven es Pachito Méndez, es de Moncloa, Coahuila, así que se llevó la victoria el nolarense en este evento que se llevó a cabo allá el Poliforum La Fe este fin de semana. Destacando a Feroz Gómez, conforme pasan las peleas que hemos presenciado donde él se sube al ring, estamos viendo a un Feroz Gómez lleno de motivación, lleno de seguir adelante, con ganas, también con optimismo, pero también es un peleador muy dedicado, muy disciplinado. Y le hemos visto una pegada tremenda, y no lo dudes, en muy corto tiempo estará buscando un título, ¿eh? Es un boxeador que tiene pegada, tiene presencia, y sobre todo, bueno, se está ganando el cariño de la afición de ambos lareos. Sí, exactamente, es un peleador que la verdad ese día demostró su potencia, ¿no?, en los puños, y finalmente venció de manera categórica a Pachito Méndez. Y algo a destacar, bueno, esta función estuvo este peleador internacional de mexicano de Chihuahua, Monterrey, Nuevo León, Francisco el Chihuahua Rodríguez, que por cierto nos estaba comentando en este evento que estuvo en Nuevo Laredo, que estará peleando por una faja internacional en el Consejo Mundial de Boxeo de los Moscas, que actualmente ostenta el nicaragüense Christopher Rosales. Sería probablemente este año o el próximo enfrentarse esta pelea, así que nos comentaba eso, que va a bajar una división, porque él decía, comentaba que le daba mucha ventaja a sus rivales, ¿no? Entonces él va a pelear en esta división de los Moscas contra Christopher Rosales de Nicaragua por el peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, así que una pelea muy interesante. Exacto, y sobre todo esto es muy importante, ¿no? Traer este tipo de figuras, ¿no?, para que se motiven los peleadores, en este caso en el Arense. Claro, ¿no? Y es definitivamente algo sería algo atractivo, ¿no?, para todos los jóvenes que están incursionando en el deporte del boxeo. El Chihuahua Rodríguez, un peleador fajador, ¿no?, un peleador que se va enfrente, que da espectáculo, y eso, bueno, pues es motivante para las demás generaciones, ¿no?, que vienen ahorita escalando en esta difícil carrera del boxeo, que es muy difícil. Sí, no, complicadísima. Y la verdad, fíjate que estábamos en la función de ese día y él estaba muy al pendiente de todas las peleas, de cómo se presentaban los peleadores, ¿no? Y bueno, finalmente
es un joven todavía, sí, es joven. Y ha sido ya campeón del mundo, por cierto, Francisco El Chihuas Rodríguez, así que esperemos que traigan más figuras, ¿no? Para que sobre todo exalten más las peleas, ¿no? O sobre todo esas funciones a nivel local. Y lo que hace la promotora VIP Promotions es tratar de buscar que más peleadores locales nuevos puedan... valores, ¿no? Sí, nuevos valores, exactamente, sí. Lo que está buscándose. Claro, claro. Bueno, y felicitamos también a nuestro amigo el Tigre Segovia, que también obtuvo una victoria en esta función. A nuestro amigo General Castro, ¿verdad, César? Uh-huh. Que la verdad tiene un futuro muy prometedor en este deporte, ahora ya con el establo de Chito Posadas, y que es un joven que también muestra unas cualidades muy importantes y atractivas para que próximamente esté buscando un título. El General Castro es un boxeador que, créeme, que en poco tiempo, en corto tiempo, estará en los grandes escenarios. Oye, y esa pelea que acaba de mencionar el General Castro, vaya combate que se enfrentó al regiomontano Brian Filiberto Lagunes, se dieron con todo, y de hecho al final de la pelea, Filiberto le está pidiendo una revancha, la cual acepta General Castro, así que estaremos al pendiente cuándo será esta revancha entre el regiomontano Filiberto ante General Castro. De esta localidad, ¿no? Fue una pelea, creo que de las mejores de la función, ¿no? De las mejores, sí. De las mejores, que el público aplaudió la entrega del General Castro. Y bueno, pues esperemos que estas promotoras sigan apoyando el deporte local y también a las damas, ¿no? A las mujeres, porque vienen talentos muy interesantes como la China. China González. La China González. Sí, sí. Vienen peleadoras que la verdad tienen un futuro muy prometedor en este deporte, esperando que las promotoras apoyen al boxeo, ¿no? Sobre todo al talento local. Sí, exactamente, eso es lo que esperamos, que apoye más al talento local. Y ahora, hablando de otra información, de otro ahora equipo, ¿no? Como Forajidos de Nuevo Laredo, que van a paso ascendente, tercera victoria de forma consecutiva este, claro, fin de semana, venciendo al EPS 12-6, y ya están prácticamente, o más bien ya están dentro de la postemporada. La quinta jornada, ¿no? Exacto, la quinta jornada, faltan dos jornadas más, pero ya están dentro. De hecho, nos comentaban los directivos del equipo de Forajidos, ahora lo que hizo la Arena Fútbol de Monterrey fue de que unió las dos categorías All Rookie y Rookie, en donde el equipo de Forajidos estará buscando estar entre los cuatro mejores de All Rookie para pasar a la postemporada. Así que así sería, de esta forma, del 5 al 8 sería el de la categoría rookie, así, claro, que las dos categorías se juntaron se fusionaron para hacer una sola, así que el equipo de José Aguirre estará buscando obviamente quedar entre los cuatro primeros para jugar la All Rookie de, claro, esa categoría, la siguiente, ¿no?, ronda. Y la verdad, los felicitamos, muchachos, una victoria muy interesante, 6-0, y bueno, pues un partido de mucha calidad, ¿no? Me comentaban que la Liga de Monterrey ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos meses. Uh-huh. Inclusive ya pronto lo vamos a ver en televisión, estos partidos de los Forajidos y todos los equipos que conforman esta liga, porque la están tomando con mucho profesionalismo. Eso es bien importante. Demostrar y mostrar que se hacen las cosas con profesionalismo y con seriedad. Por eso el equipo de Nuevo Laredo va ahí motivado, ¿eh? O sea, sí. A representar a esta ciudad, y eso tiene mucho mérito. No, chavos. Exactamente, y como comentamos en la edición pasada, este equipo es el único que juega de externo, que no está en Monterrey, Nuevo León, así que es algo bastante loable. Como decíamos, era un déficit que ellos tienen, que siempre enfrentan en calidad de visitante, ¿no? Pero finalmente hicieron una muy buena presentación este fin de semana, y de hecho este sábado volverán a jugar. Como hemos comentado, cada sábado este equipo, sí, hace el viaje para ir a Monterrey, Nuevo León, y están enfrentando a los si no mal recuerdo, los Legionarios. Este fin de semana se van a enfrentar así en la tarde. Este duelo será muy importante porque el equipo de Legionarios es unos equipos que han dado mucho de qué hablar en lo que va la fase regular. Es un equipo protagonista, ¿verdad? Que será un duelo, la verdad, muy interesante. Sábado 6 de la tarde, el equipo Forajidos de esta ciudad estará viajando a Monterrey. Hay que apoyarlos, ¿no? Darles ahí el comentario para animarlos, para alentarlos, porque una victoria más significaría que estaría entre los mejores primeros para estar en la siguiente fase, que es bien importante.
Sí, ya de hecho ya están en la fase postemporada, así que ya nada más hay que ver dónde quedaría, claro. Si el rookie o all rookie, ¿no? Que obviamente la rookie están buscando para quedarse en las cuatro posiciones. Y antes de pasar al otro tema, bueno, para que lo sigan, para que sea la invitación, sí. Para que lo sigan en la página de ellos, que es Forajidos de Fútbol Nuevo Laredo, ahí estarán transmitiendo sus partidos en vivo. En Facebook. En Facebook, exactamente, sí. Para que lo sigan ya de manera puntual. Y ya estamos prácticamente cerrando esta emisión, este precioso programa, como se nos va rápido, ¿no? Esta situación. Adiós, director César, queremos una hora. Exactamente. Y antes de pasar a otro tema, bueno, déjeme felicitar y bueno, obviamente agradecer, ¿no? A la producción de César Cruz, que nos está siempre al pendiente. Ya nosotros tres programas que apenas vamos llevando y daremos mucho más. Así es. Y gracias por sus comentarios, ¿no? Y por compartir el programa. Segundo, rebasamos las 1,000 reproducciones. Eso, la verdad, nos da mucho gusto y un compromiso para seguir adelante y mejorar cada día con más temas de importancia para usted. Exacto, sí. Y lo importante es, le damos más prestancia a lo que es el deporte local. Claro. ¿No? Que es un objetivo, ¿no? Que es muy objetivo, ¿no? Que el talento hay bastante, ¿no? Antes de culminar en esta... ¿Qué pasó con tercera, mis Dodgers? Sí, a la serie por mundial. Por cierto, traes azul. No, bueno, pues no me vine, yo sí gusto a Doc, ¿no? Pues el equipo de Boston Red Sox fue el mejor equipo de toda la temporada. 108 victorias, 54 sí. Derrotas. Rompen un récord de la franquicia. La última ocasión que ganaron 100 victorias, sí. Fue en la temporada 1912, 105 ganados, y superan por mucho, bueno, por 13 victorias más, superan la marca conseguida hace ya varios años, hace varios ayeres. Claro. Y bueno, Boston fue el mejor equipo de principio a fin, ¿eh? Poderoso. Un equipazo de por donde le busques, ¿eh? Uh-huh. Cualquier posición de picheo, de bateo, todo. Un equipo, la verdad, mis respetos para vos. Pero digo, obviamente, ¿qué pasó con Dodgers? Finalmente... Pues la apatía. Yo no sé qué tanto afecte. Son dos series mundiales de forma consecutiva que pierden. Algo... ¿Tú los viste como desmotivados o desconcentrados? Yo vi muy poco bateo. Algo que la verdad me sorprendió, porque habían mostrado buenas cosas contra, por ejemplo, Milwaukee Brewers. Había mostrado, claro, buenas actuaciones, pero este equipo se apagó, el bateo se acabó, y fíjate que algo muy curioso, los Boston Red Sox, la verdad, se levantaron, y hubo ocasiones que iban dos outs por encima y sacaban carreras, sí, el equipo de Boston. Sí. Entonces la presión no les afectó nada. No, para nada. A excepción de lo que usted diga, en mi forma de pensar, creo que faltó un manager motivador. De hecho, faltó un manager con la sonrisa, con esa forma de alentar a los jugadores, a su público, que la vibra se transmitiera, que pelearas, que dejaras todo en la cancha, en el campo, perdón. Y la verdad, yo pienso, considero que deben de cambiar al manager, a excepción de lo que usted diga, amigo cibernauta. Pero fíjate que fue un común denominador de mucha gente, que la verdad, lo que fue el manager en sí del equipo de Dodgers no estuvo a la altura de las circunstancias. No, y Alex Cora, que por cierto se convierte en el segundo latino en ganar la Serie Mundial, el primero fue O'Shea en 2005, sí, claro. Y ahora consigue, y el primer puertorriqueño, por cierto, Alex, sí, Cora, que gana una Serie Mundial, hizo un excelente trabajo, el trabajo extraordinario de principio a fin. Fue un equipo que mostró muy buenas cosas, muy buen manejo, estrategia, y mucha unión, ¿eh? Y mucha unión. Por supuesto, es lo más importante en un equipo, la unión, la unidad. Exacto, y bien, el equipo gana su novena estrella en su historia como equipo de béisbol. En 2013 fue la última vez, y nuevamente consiguen ser el mejor equipo de todo el béisbol a nivel... Felicidades a los... Del mundo, ¿no? Sí, claro, felicidades a los seguidores de Red Sox. Fue una serie muy, muy, muy atractiva. Una serie, la verdad, que debimos a un Red Sox poderoso, en el mejor equipo del mundo. Pues exactamente, fue un equipo de los mejores de toda la temporada. Y bien, ya estamos terminando en esta nueva emisión de Furia Deportiva. Jorge, nuevamente. Dani, no, pues muchas gracias por la invitación a toda la directiva. Pues ya me compañeros, no, de cámara. Muchas gracias. Y bueno, pues esperamos que sigan apoyándonos con su like, con compartir. Bueno, esperamos que este programa les haya gustado y estaremos en contacto en la próxima emisión de Furia Deportiva. Sí, y hay que, para recordar nuevamente, este programa es semanal, se transmite en las plataformas de Líder TV y Líder Web, así que muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Nos vemos en la próxima emisión aquí en
Furia Deportiva. Furia Deportiva.